Normalmente los accidentes no se dan por casualidad, los accidentes viales se dan principalmente por diferentes razones, y la primera de ellas es la distracción del conductor. Esa es la principal causa de accidentes viales que tenemos en este año, y que de alguna manera pues es importante que toda la población, cuando esté conduciendo, pues que no vaya con el celular o que no esté distraído, para poder evitar algún accidente vial que se puede dar en alguna carretera. Así como también el hecho de sobrepasar la velocidad reglamentaria, es también una de las principales causas de accidentes que se dan en las diferentes carreteras de nuestro país. Actualmente tenemos una reducción de accidentes con respecto al año pasado, si nosotros comparamos del 1 de enero a la fecha. Es decir, tenemos un 11.1% menos de accidentes si lo comparamos al día 31 de julio. Eso quiere decir 1.237 accidentes menos.